Vamos a continuar con la novena a la Madre Clarisea. Oración para todos los días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú te dedicaste a inspirar a la Beata María Clarisea el valor redentor del sufrimiento e infundiste en su alma una sed intensa de dolor de alma y de amor. Tú que siempre escuchabas su oración en favor de los pobres, de los que sufrían e imploraban misericordia. Haz que también nosotros sepamos entender el misterio de la cruz y concede ese favor que humildemente suplicamos por su intercesión. Amén. Pídase la gracia que se desea recibir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero. Alfamé es un pueblito español al que se trasladaron a vivir Pilarín y sus padres por motivos de salud de la niña. El señor Mariano trabajaba asando pan, oficio al que su reinecita, como la llamaba él a su hija, le ayudaba todos los días, madrugando a las 4 de la mañana para ir por las casas a recoger la masa. Después volvía a hacer el mismo recorrido para entregar el pan ya asado. En este pueblo, los que la trataron la llamaban la Santa por lo buena, alegre y servicial que era con todos, a la vez que humilde, fervorosa y trabajadora. Sus amigas se admiraban de que, sin haber ido a la escuela, les hablara cosas tan lindas de Dios. Pensamiento. Hay que ofrecerle todo sin descanso, todos nuestros sufrimientos y nuestros deseos al amado Jesús. Jaculatoria. Beata María Pilar, todo. Oración final. Oh Dios, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente a la Beata María Pilar Izquierdo la incomparable sabiduría de Cristo, concédenos por su intercesión seguirte tal como las huellas de tu Hijo, que merezcamos la plenitud de la alegría pascual, el perdón de las culpas, la salud de los cuerpos, la gracia del alma y la gloria eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos rezado esta novena en el día del Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu mano solo.
Señor.